Estamos con Patricia Costa luego de la victoria en el repechaje La Plata por penales frente a Fomento. Ahí los veo a tus compañeros festejando, me imagino que querés estar ahí. Pero bueno, contanos primeras sensaciones de este triunfo. Un partido complicado, la verdad que ellos no jugaron mucho, jugaron más de contra más que nada. Nosotros fuimos superiores, creo, tuvimos las más claras y bueno, tuvimos que ir a penales y por suerte se nos dio. No se pudo dar en el partido, se dio en la definición desde los 12 pasos. ¿Cómo se vive las definiciones en una situación así? Muy nervioso, en serio. Fue muy intenso. Pensamos que ya habíamos pasado, pero no. Así que tuvo que patear Curi y por suerte lo metió. Menos mal, ¿no? Menos mal, sí. Ahora, ¿cómo afrontan la final? La segunda final contra el que pierda de Tricolores y Alumni. ¿Se puede llegar a dar una revancha? Una revancha, sí. No, tranquilo, tranquilo. Vamos a esperar a ver quién pasa, quién queda, digamos. Y tranquilo, ahora hay que descansar, disfrutar con la familia y ya la semana empezar de vuelta. La gente está ilusionada, ¿cómo hacen para abstraerse un poquito de eso y afrontar lo que viene con un poco más de seriedad? Sí, estamos igual que ellos, así que, pero no, tranquilo, hay que estar tranquilo. ¿Vuelve La Plata primera? Ojalá. Muchas gracias.